Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día voy a hacer un unboxing de unas moscas que compré en The Fly Stop. Por favor, investiguen bien si quieren comprar. En este caso, llegó a Chile, pasó por aduana y tuve que pagar aproximadamente $44 de impuestos, que son cerca de 30 mil pesos chilenos. La ventaja es que en estos momentos están con una oferta en donde el despacho es gratis, pero revisen bien antes de comprar. En la página web www.pescandoconmosca.cl/foro hay información al respecto. La promoción era enero y febrero. No sé si todavía seguirá vigente. Yo la compré a finales de febrero, dado que me robaron todas las moscas y no tengo mucho tiempo como para sentarme a hacer moscas exclusivamente entre los videos, las moscas de demo, etcétera. Todas las cosas que hago, más el trabajo y la edición de los videos, no me da mucho tiempo. Viene bien empaquetado con estas caluguitas de espuma. Y normalmente, bueno, esta no es la primera vez que compro en el mismo lugar. Estos viejos se preocupan de separar las moscas en cajas para moscas distintas, en cajas distintas. Y además indican en la caja, de acuerdo al orden de pedido, qué moscas vienen. No voy a abrirlas todas, pero sí algunas para mostrarles la mosca. Esta mosca me ha dado muy buen resultado en distintos lugares, tanto en Chile como en Argentina y Estados Unidos, incluso Canadá. Es una imitación de una ninfa de Donata, la clásica Willy Bogger Oliva. Y así sucesivamente compré más o menos, la mayoría son moscas atractoras, no hay ningún patrón exclusivo, porque creo que como estoy empezando a juntar moscas de nuevo, es importante partir con algo que me sirva en todos lados, sean atractoras y no sean específicas para una zona. Bueno, voy a dejar link en la descripción del video a la página web del foro pescandoconmosca.cl para que se averigüen más si es que la promoción sigue vigente. Despacho Internacional Express se demora como 10 días en llegar a Chile. A mí lo que se demoró más fue que estuvieran la revisión en aduana y que me llegara la notificación desde correos de Chile. La ventaja que es, les vuelvo a repetir, el despacho es gratuito. Si van a salir a pescar luego, prográmense bien porque van a depender finalmente de lo que pase en aduana y en correos de Chile. También voy a dejar un link a la página web de Fly Stop, en donde también pueden comprar otros accesorios de pesca. Y la oferta no es exclusiva a moscas, basta con que compren al menos $200 en ya sea tippet, cajas, carretes, cañas, waders. Venden de todo. Partieron vendiendo moscas, pero se han expandido. Bueno, espero que este video les haya gustado. Si les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.